tomando palabras del ministro Devido y del ministro Lobao. El ministro Lobao es el referente de Devido en Brasil. No, el ministro Lobao, claro, él la contraparte. Bien. Él es ministro de Energía, pero también fue senador nacional, fue gobernador en su estado. Y ya fue esta la segunda vez que ya es ministro de Energía. Y con lo importante de todo esto, de la significación de para los dos países, primero es que el proyecto de Garabí, a través de dos centrales hidroeléctricas, es un puente de vínculo muy importante en términos energéticos para los dos países. Así como dijo Lobao, puede ser que toda la energía un día está yendo para un lado y el otro día toda para otro lado. Son para compensar demandas de punta que tengan los dos países, que tienen regímenes de demanda de pico distintas. Cuando a nosotros nos baja la demanda, a ellos les sube. ¿Qué eso en qué meses? Generalmente, tanto en invierno como en verano, no coinciden. No, las demandas horarias, por ejemplo. Ellos demandan a la siesta y nosotros demandamos a la noche. Más energía. Bueno, esa es una de las posibilidades. Pero desde el punto de vista geopolítico es muy importante. Fíjense en Misiones. Más allá de un puente que una vez construyó un intendente que liga allá la zona del Uruguay, más que el vínculo físico con Bernardo Irigoyen al norte en Misiones, después con Brasil tenemos la única integración, el puente de la amistad en Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, y de ahí hace 30 años en Misiones nosotros tratando de ligarnos con el sur del Brasil, que tenemos muchos vínculos de personas, de turismo, de negocios, de vínculos de poblaciones a través de los distintos lugares. Acá con esto vamos nosotros a viabilizar a través de Garabí puentes, tanto en Corrientes, tanto en Misiones, por otro lado. Y el estudio y la calidad del estudio, por eso se demora tanto tiempo, lo que esto involucra no solamente el proyecto de las dos centrales hidroeléctricas, los estudios más profundos, medioambientales, y los elementos para validar en una y otra margen a través del Ministerio de Ecología, la Secretaría del Ambiente de la Nación, el Ministerio de Ecología de Misiones y de Corrientes. Y también otra cosa muy importante es toda la elaboración de un plan de comunicación social. Eso es nuevo, ¿no? Eso es novedoso. Sí, claro, porque fíjense que a veces uno falla mucho en que no sabe comunicar. Hoy día las encuestas en Misiones están dando de que la gente se opone por no conocer. Pero también es muy difícil salir a comunicar algo si no tenemos el contenido de la comunicación. Yo por eso siempre decía, yo no puedo salir a comunicar algo que todavía no está muy pulido. Entonces ahora, ¿a través de quiénes van a elaborar el proyecto? Que están conociendo los antecedentes que se relevaron en la consultoría anterior, nosotros vamos a poder salir a acercarle información certera y veraz y contundente a los intendentes, a los gobernadores tanto de Misiones como de Corrientes, para que estos puedan socializar la información, y también a Garabí. Por eso otro mandato que tenemos nosotros políticos es constituir rápidamente la figura jurídica que va a dar la formalmente y prácticamente la cara en la región para ir presentando Garabí a la sociedad. ¿Cuándo esa es la conformación de la entidad binacional Garabí? Emprendimiento Binacionales Garabí. Emprendimiento. ¿Cuándo va a existir este...? Bueno, eso ahora estamos discutiendo eso. Ah. Hoy tuvimos nosotros ya los lineamientos políticos. Si bien en la Comisión Técnica Mixta, nosotros venimos tratándolo hace un año y medio, faltaba la directriz política de cuál era, si tenía una razón de una figura jurídica más propia de una empresa privada o una figura jurídica hermanada, lo que ha resultado como estrategia
como bajada política es que sea similar para hermanarse con Yaciretá o Itaipú o Salto Grande, hermanada como una figura jurídica binacional. Como, como la entidad binacional. Sí, pero con sin todos los errores que tiene Yaciretá y sin todos los errores que tiene Itaipú. Arquitecto, ¿qué se le dijo a los intendentes? Porque uno le pregunta y están conformes con esta obra y además de los beneficios que tienen. ¿Cuáles son los beneficios puntuales de los intendentes? Bueno, yo no puedo aventurar algo que van a surgir los estudios, pero nosotros, yo lo puedo por lo menos a través de la percepción que tengo en función de conocer la región, van a venir rutas, centros de salud, mejora de la trama urbana de las distintas ciudades, pavimentación urbana, escuelas, viviendas, se van a reforzar centros de salud regional, por ejemplo, con cabecera quizá en Virasoro, algo en Santo Tomé, Oberá, Apóstoles. ¿La obra también incluye puentes, dijo usted? ¿O es solo como la represa? Incluye puentes, o sea, todas aquellas obras que propendan a acentuar la integración local y el desarrollo regional. Y en el caso nuestro, ¿ya se sabe si el puente va a estar en Albapose, en San Javier? Bueno, eso ya está estudiando eso el área del Ministerio de Planificación, que está a cargo de la arquitecta Oporto. Sí. Bueno, ellos están estudiando varios puentes. Ajá. Y después van a someter a consideración de la opinión nuestra también, para ver cuáles son las prioridades de los puentes.